Pablo Adalberto, qué gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Un ¿Qué gusto. tal? ¿Cómo qué cuenta la qué cuenta ABX? Ah, pues siempre en labores, siempre, Siempre en lucha. siempre en lucha. Ahí siempre estamos en pie de lucha, como dicen. Recuerdo hace mucho tiempo haber tenido un buen amigo que trabajaba ahí en ABX, fíjese, un ingeniero industrial. Me acuerdo que era un ingeniero industrial. Yo estaba en la Don Bosco y me acuerdo que con él éramos colegas en el área de la docencia. Estábamos, pero hace bastante, ¿verdad? Ya llovía. Como allí es bastante grande, Es no gigante, ¿verdad? Me son, decía que era grande, ¿verdad? y si son en alrededor de 7 naves industriales. ¡Wow! Es grande. Y es bastante, somos como 6.000 empleados. No me diga que tantos en este caso. Sí, el producto, ¿cómo se llama? Ahí se hace producto electrónico. Sí, eso me contaba él. Y es una gran variedad. Me contaba él que hacían, ajá, toda la parte electrónica, me contaba él que hacían. Me contaba que sí, era un trabajo muy. Pablo, perdone mi ignorancia, ¿será que ABX es como a algo cercano a Intel? Porque Intel estaba en Costa Rica, ¿verdad? Sé que se fueron. No, nosotros somos más que todo familiares de Kyocera. Ok. Ajá, nosotros somos familiares de Kyocera. O sea, el rubro de ABX se basa en, ¿cómo se llama?, en partes electrónicas que se utilizan en todo dispositivo, ya sea móviles, computadoras para carro, respiradores artificiales, en toda la industria electrónica, ya sea médica o robótica. Es bastante amplio. Estoy viendo que es bastante amplio. Es que Intel estaba en Costa Rica, pero entiendo que se fue. Sí, incluso aquí nosotros teníamos a Texas Instruments, que ellos también tenían fabricación de capacitores un poquito a menor escala, porque el proceso de ABX es bastante amplio, bastante grande. Pero Texas Instruments se retiró de acá y hace lo que va a ver. Pero sí, sí tiene razón. Imagínense cuántos empleados son. Es un gigante, ¿verdad? Claramente. Están en San Bartolo, Pablo. La zona franca de San Bartolomé. Y eso es gigantesca. Yo recuerdo que una vez estuve ahí chiquito, fíjese. Estaba muy, muy pequeño y recuerdo haberla conocido. Enfrente estaba en el aeropuerto cuando funcionaba. Imagínense hace cuánto. ¿Verdad? Entonces, hace bastante el aeropuerto era funcionable, ahí venían mis abuelos. Recuerdo haber conocido ahí la zona franca, pero es inmensa. Sí, es bastante grande. No es comparable con la otra zona franca que está al lado de carretera Santa Ana, pero sí es bastante grande. Sí, y ya no se diga, aquí tenemos al maestro Juan José García, aquí, hombre, que mire, imagínense qué gusto no todos los días de tenerle acá. Y buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Aquí ¿Cómo está? platicando de aumentos Sí. de salario con Pablo, hombre, y a ver que Ah, bueno. A ir ver qué a sale. tomarnos un café ahí con Starbucks y toda la cosa. Y le dije, todavía nos hace falta Juan José que venga, porque Juan José es el bueno del Bueno, Starbucks. eso. Preferimos el otro, el de los Quirós. El de los Quirós, Coffee Cup. Sí, yo lo prefiero. Lo nuestro. Sí, me gusta un poco más. Me suena así a muy nacionalista, ¿verdad? Está bien, me parece muy bien, me parece muy Algo. bien. Lo propio, ¿verdad? Hay que aspirar a lo propio, ¿verdad? Es cierto, Sí. de la señora Quiroz, ¿verdad? Es el Coffee Cup, ¿verdad? Sí, es el Quality Grain, esa es la compañía de ellos. Esa es la compañía de ellos, sí. Hombre, Juan José conoce muy bien todos los. Yo creo que a Juan José le pedían ahí consulta de establecimiento de todo esto, hombre. No, es que andamos, acuérdense que el trabajo también visitamos bastante industria, entonces andamos por varios lugares ahí, sí. Fíjese que yo hace tiempo fui a dar una capacitación de formación salud y seguridad ocupacional en una empresa que está camino a Santana, que se me ha olvidado el nombre, pero que hacía como comida, algo así. Juan José, usted se ha
sé de acordar, y a mí se me ha ido, tengo una mi laguna mental, y que hicimos un trabajo muy, muy arduo con ellos, estuvimos casi un mes y medio, hace bastante, ¿verdad? Hace bastante, allá por 2012, 2010, creo que estuvimos con ellos por ahí, pero más o menos así, una empresa que estaba conectada una con otra, ¿verdad? Y la otra, en este caso, son empresas hermanas, ¿verdad? Bueno, ya veo a Óscar, a Felipa, a Alexandra, y en honor a los puntuales, ¿verdad? Porque dicen que los puntuales siempre necesitan un rédito, ¿verdad? Un buen estímulo. Este día tenemos, pues lastimosamente, nuestra penúltima clase, ¿verdad? Tendremos el día de mañana nuestra última clase. Hoy veremos, en este caso, parte de la estructura es un modelo. Los modelos hablábamos aquel día, si ustedes se recuerdan, hemos tratado de ejemplificar qué es un modelo. El modelo es cómo yo interpreto que sucede el flujo de comunicación, cómo suceden en este caso las cosas, cómo participan, cómo socializan los actores, qué cosas son necesarias. Y el modelo me permite a mí interpretar, analizar, descubrir, describir algunos de esos elementos. Entonces, este día, al igual que lo hemos visto en algunos días de estos, no solo nos daremos la tarea, sino que vamos a establecer ese desarrollo de posibilidades de las habilidades técnicas y profesionales. Fíjense que este tema siempre a mí me ha parecido sumamente, a veces un poco amplio, porque ahí siempre está la diferencia de algunos autores sobre lo técnico y lo profesional, ¿verdad? El año 98, si ustedes se recuerdan, fue parte de cómo algunos discutían si era técnico o era profesional alguien que tuviera, en este caso, la idoneidad, pero no tenía un título universitario. Era una discusión, ¿verdad? Una discusión. Y si se recuerdan, y si se van un poco más atrás, creo que se recordarán de los profesores idóneos que habían en nuestro nivel educativo. ¿Se recuerdan? Habían profesores idóneos. Es decir, no tenían una formación, pero tenían una vocación, ¿verdad? Que de repente eso hacía un clic directamente. Entonces, claramente estableceremos cómo se desarrollan estas habilidades técnicas y profesionales, pero desde la parte de un modelo claro, de un proceso de implicación, ¿verdad? No solamente en el proceso de gestarlo, sino en el proceso de adquirirlo, porque normalmente podemos señalar, podemos establecer, pero normalmente a veces nos podemos quedar como en una parte muy, muy, muy superficial, conceptual, y debemos aterrizarla, ¿verdad? Porque si solo nos quedamos en la parte etérea, no tiene sentido, ¿verdad? Hay que indudablemente poner fundamento, pero hay que poner también aplicación. Hay que saber cómo vamos a ser pragmáticos, cómo lo vamos a poner en la práctica. El enfoque, el modelo nos permite, en este caso, interpretar, comprender, establecer cómo inicia y cómo finaliza algo, ¿verdad? Eso nos va a permitir en determinado momento generarlo y establecerlo de esa manera. Déjenme entonces, para poder ser muy respetuoso con ustedes, el poder presentarles lo que en este día estableceremos como nuestro proceso de desarrollo de habilidades técnicas y profesionales, ¿verdad? ¿Cómo se desarrollan las habilidades técnicas y profesionales? Si estuviera frente a nosotros Carter, que es uno de los precursores de la habilidad, la experticia y la competencia, diría que la parte técnica ciertamente antecede a la parte profesional sin desmejorarla, sino todo lo contrario, la purifica porque hace del procedimiento una etapa esencial. Eso es lo que diría Carter, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien. O en este caso, Steve Jobs diría que la parte técnica no puede disfrazarse de profesional, sino que debe de evolucionar a la parte de establecimiento. Él lo decía así, que la técnica debe de establecerse. Y por eso él hablaba de trasladar lo complejo a lo sencillo, Steve Jobs, ¿verdad? Lastimosamente se nos fue. El precursor de transmitir
o establecer de lo complejo a lo sencillo. Y la habilidad técnica habla sobre eso y cómo trascender de lo técnico a lo profesional. Déjeme un poco ahondar sobre eso, no sin antes trazarnos algunos elementos que siempre nos establecemos en nuestra clase. El conocer el proceso va a ser nuestro objetivo de estas habilidades técnicas, el conocimiento para describirlos será nuestra meta. Y recuerde que siempre nos establecemos la competencia mínima. Usted me podría decir, pero ¿por qué nos establecemos la competencia mínima? Porque ese es el mínimo rango que deberíamos de tener, identificarlo. Si no logramos la competencia mínima, entonces no podemos avanzar mucho más allá. ¿Y qué es una competencia mínima? Es la capacidad que tenemos de poder identificar esto sí, esto no, esto va más alto, esto va más bajo. Esa identificación nos permite tomar decisiones de acuerdo a principios, de acuerdo a elementos, de acuerdo a propósitos. En ese marco, entonces debemos de poner el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Que cuando hablamos del desarrollo de habilidades técnicas y profesionales, nos estamos refiriendo a ese proceso continuo de adquirir, mejorar y aplicar conocimientos. Es decir, estos tres elementos son elementos cruciales y quiero en este caso poner el fundamento. Si usted no adquiere, no mejora y no aplica, entonces estamos en un serio problema. Nuevamente, si usted no está adquiriendo, no está mejorando y no está aplicando, está en un momento estático. Y las habilidades técnicas y profesionales no son un hecho. Usted podrá tener una, pero no está en el proceso evolutivo que demandan. Nuevamente, debe de adquirir constantemente, debe de mejorar constantemente y debe de aplicar diariamente. Es decir, hablamos de conocimiento, pero también hablamos de destrezas. Y repito esto, y yo quisiera que si usted puede guardar como un elemento sensible, estos elementos son fundamentales. Hay que adquirir. Usted me dice, sí, pero hay principios en los cuales todo principio ciertamente está reunido de contextos. Los contextos van cambiando. Y la forma de adquirir y mejorar y aplicar debería estar constantemente en nosotros. A mí me cuestionó antes de la pandemia, un director, un CEO de una empresa me decía, ¿qué adquiriste en este mes como una habilidad técnica? Wow, me puso a pensar. ¿Cómo la mejoraste? Si no me dejó ni contestarle. Y luego me dijo, ¿cómo la estás aplicando? Porque si me dices que no adquiriste, no la mejoraste y no la aplicaste, significa que estás en el modo, ¿verdad? En este caso, estático. Y si estás en modo estático, probablemente puedas perder tu empleo en un término de no entre 6 a 2 años. Entonces me dejó a mí como estático. Es decir, el adquirir, mejorar y aplicar es un proceso lógico que debe estar siempre con nosotros, tanto en el conocimiento como en la destreza, en elementos específicos como parte de nuestro campo profesional. La profesionalidad no depende de un título universitario. La profesionalidad depende, en este caso, de la templanza que tengamos, del nivel, en este caso, de comportamiento osado que tengamos sobre calidad, sobre efectividad, sobre eficiencia y, por supuesto, sobre el insumo que nosotros agreguemos como valor y agreguemos como valor plus. Esas habilidades van más allá de una formación académica y son competencias prácticas que nos van a permitir desempeñarnos de una manera no únicamente efectiva, sino eficaz. Recuerde que hemos hablado de que la eficacia se conforma de la efectividad y de la eficiencia. La efectividad es llegar a la meta. Llegaste a la meta, sí, pero te acabaste todos los recursos. No eres eficiente. La eficiencia es con el manejo que tenemos claramente. Las habilidades técnicas son aquellas, ciertamente, que nos dan conocimientos técnicos, nos dan herramientas, nos proporcionan elementos procedimentales básicos, pero cruciales, elementales, pero indispensables, que nos van a permitir, ciertamente, ejercer un dominio, pero que a diferencia
de estas, las habilidades profesionales se van a centrar siempre en aspectos de comunicación, de resolver problemas, de ética. En cambio, las habilidades técnicas van a ser más ejemplarizadas en el procedimiento, en la parte de manejo. Es por eso que de repente un gerente va a necesitar toma de decisiones. Entonces, la habilidad técnica y la habilidad profesional son elementos que en este caso deben ser, en este caso, muy vinculadas. Y es por eso que de repente usted escuchará, en este caso, Shepard fue uno de los iniciadores en los años 70, luego lo instauró claramente Howard, ¿verdad?, en el año 90, de desarrollar lo que es una etapa de promoción para los elementos técnicos, para que pudieran ser los profesionales. Indudablemente fuera lo ideal, porque no sé si a usted le ha pasado, que hay profesionales que a veces toman jefaturas, pero no tienen conocimiento de lo técnico. Desconocen el procedimiento y únicamente hablan de una comunicación muy etérea, pero desconocen cómo se ponen en práctica ciertos elementos. En las relaciones interpersonales es necesario que conozcamos el procedimiento de cómo entablar un diálogo con una persona que está, en este caso, en continuo estrés, así como también aquella persona que de repente es difícil poder estar diariamente sacándole un bocado de palabras. Es decir, siempre el procedimiento estará técnico, pero la parte de unir lo técnico con lo profesional nos permitirá entender un proceso y, por supuesto, el modelo que tenemos. Entonces usted me pregunta, Marvin, ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, es eso, que la parte de la habilidad académica ciertamente está reducida a una certificación. No es que estoy en este caso diluyendo, porque yo soy un académico, pero la academia sin práctica y sin técnica es muerta. Si no tenemos los elementos técnicos, somos muertos. Entonces, la parte técnica se debe de, en este caso, compaginar con la parte profesional. De lo contrario, no tendremos en este caso un resultado y no tendremos en este caso los mayores indicadores de crecimiento ni de desarrollo, que son totalmente diferentes, usted lo sabe muy bien. En ese marco, teniendo claro qué es lo técnico y qué es las competencias a nivel de habilidades, a nivel de desarrollo, entonces podemos en este caso echarle un vistazo a lo que es un modelo claramente versado sobre habilidades técnicas y profesionales. Y alguien me podría decir, ¿para qué me puede servir este modelo? Bueno, déjeme contarle tres cosas para lo que le podría servir. Primero, lo primero que le podría servir es para conocer el estado actual que se encuentra un equipo de trabajo y que se encuentra usted. Es decir, es a nivel personal y es a nivel de equipo. Número uno, ¿verdad? Número dos, ¿para qué me puede servir este modelo de desarrollo de habilidades técnicas? Es poder medir los valores agregados y valores plus que usted tiene. ¿Qué es un valor agregado? El valor agregado es algo que usted agrega a su formación nata, es decir, a su formación ya establecida, pero que le van a pagar siempre por lo mismo. Pero usted va a mantener una destreza. Pero el valor plus es algo que le hace único en su área y por eso se convierte en una calidad. Entonces, le va a servir para ser el diferenciador. ¿Dónde está usted? Si está en un valor agregado, pues está en un valor plus. Porque le hago la observación. Los valores agregados nos mantienen, los valores plus nos hacen crecer. Nuevamente, es un principio elemental. Lo puede encontrar usted en la quinta disciplina de Peter Senge, pero también lo puede encontrar en este caso en parte de los cánones de gerencias como gerencia estratégica de MacArthur. Ahorita se me viene a la mente también en este caso John Penflow, se llamaba él, ya murió, John Penflow, murió muy, muy joven, 45 años, que establecía en este caso que las gerencias estratégicas tienen que ver con esa manera de poder participar de lleno. Entonces, este modelo nos puede servir para eso. Déjeme entonces
dejar hacer una radiografía y mientras yo le relato lo que cuenta el modelo, usted pregúntese, y sobre todo esto, en las habilidades técnicas y profesionales que usted tiene, ¿qué tiene? ¿Valor agregado o valor plus? Recuerden los principios que le acabo de dar, dos principios. El valor agregado le mantiene, usted está en vigencia, le mantiene. Y no solo está trabajando, le mantiene, usted sobresale, pero no hay un desarrollo que despunte. En el valor plus hay calidad, le hace único. Y esa es la diferencia. Y ahí varía no solo lo único, sino también la inversión que se hace en el salario suyo. O la inversión que usted hizo en su formación, o en adquisición, o en la experiencia que usted tiene. Entonces, pensando en esos dos principios, por favor visualice el modelo que en este momento le relato. ¿Qué tiene usted? ¿Valor agregado o valor plus? No me lo diga, sino que piénselo. La primera etapa de este modelo de desarrollo de habilidades técnicas y profesionales me dice que debo de evaluar y debo de hacerlo individualmente y en forma colectiva. Una evaluación contenida en una simbiosis. Y déjeme decirle que la palabra evaluación no es muy vista. Yo le he dicho a usted que no es muy bien vista. 7.8 de 10 personas ven como algo trágico la evaluación. En esta etapa de evaluación y autoevaluación, tenemos que evaluar lo técnico y lo profesional que tenemos en este momento. Es decir, en relación con los requisitos de lo que usted hace, de su profesión o campo. Identifique cuáles son esas fortalezas, esas debilidades. Y determine qué habilidades necesita usted mejorar. Esa es una evaluación, pero debe hacerlo individualmente y colectivamente. ¿Por qué debo hacerlo colectivamente? Porque debe de saber si puede trabajar en equipo. Es un principio. Y ese es un valor agregado, el trabajar en equipo. El valor plus se ejerce a través del liderazgo. Sí, hay más responsabilidad. Y muchas veces con algunos no nos gusta la responsabilidad porque indudablemente significa mayor inversión de tiempo. Pero esa es la primera etapa. Debo de evaluar y generar todo lo necesario para saber en qué nivel estoy. ¿Cómo están mis habilidades técnicas? Debo de evaluarlo no de acuerdo a lo que yo digo, sino cómo me ve el equipo. Y la autoevaluación es cómo yo lo percibo. Y al tener las dos, poderlas en este caso armonizar. Porque no siempre seremos lo que nosotros decimos que somos. Seremos ciertamente parte de nuestra construcción, pero también lo de lo que el otro también piensa de nosotros. Alguien puede decir, soy un buen profesional. Eso es lo que usted dice, pero veamos qué es lo que dicen las personas con las cuales usted trabaja todos los días. Entonces, la evaluación debe ser por equipo, pero la autoevaluación debe ser un principio elemental. Es el primer parámetro que usted y yo debemos de tener, evaluación y autoevaluación. La segunda etapa que yo debo de precisar es qué es lo que quiero lograr. Con estas habilidades técnicas y profesionales, como individuo y en forma colectiva, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiere usted lograr? ¿Quiere únicamente tener un empleo donde haya lo suficiente para cubrir necesidad? Ok, establecimiento de objetivos. Hay que basarse en la evaluación que hemos hecho sobre lo técnico y lo profesional que tenemos. Y ver si los objetivos específicos que tiene la empresa y que tengo yo coinciden. Porque probablemente algunas de las gestas de conflictos que puedan haber sobre algunas inconformidades que usted o yo podamos tener con alguna institución donde hemos trabajado, donde estuvimos trabajando, fue por eso. ¿Por qué? Porque hay que basarse en la evaluación que realmente nos han hecho. Los individuos hay que definirnos como parte de esa estructura de acciones. Si no nos definimos como acciones claramente, como un objetivo específico que le da vida a un objetivo general, entonces no sabremos si tenemos las habilidades técnicas necesarias y las habilidades profesionales. Primero, para poder hacer una comunicación efectiva y gestar en el tiempo necesario el desarrollo que nosotros necesitamos. Marvin, ¿qué me quiere decir? Bueno, es sencillo.
El establecimiento de objetivos parte del hecho de la evaluación que a usted le hicieron como equipo y que usted se hace ciertamente como parte de ese proceso, pero también parte de saber qué es lo que yo quiero lograr. El logro tiene que ver con pequeñas acciones que usted debe de impulsar. ¿Qué acciones está impulsando para adquirir, para mejorar y para, ¿se acuerda? Los tres principios. Adquirir, mejorar y aplicar. ¿Es su objetivo eso? No, mi objetivo es estar tranquilo y estar en un ambiente donde no pase nada. Ok, entonces el objetivo suyo es un logro de estancamiento. Déjeme compartir la tercera etapa del modelo. Primero, me evalué y me evaluaron. Segundo, establecí qué es lo que quiero lograr. Y de acuerdo a eso, sé qué calidad de habilidad técnica y habilidad profesional tengo. Porque si usted me dice, quiero algo relax, quiero algo que de repente, entonces está en un proceso estático, no ha avanzado, no ha adquirido, no ha mejorado y no ha aplicado elementos nuevos. Porque le recuerdo lo que le he dicho yo en las clases anteriores. Antes de la pandemia, el desfase de un profesional estaba en 2 años. Después de la pandemia, son 6 meses que se necesitan para desfasarse. Significa, y por Marvin, yo tengo empleo. Sí, el problema va a ser cuando sea sometido a una evaluación de escrutinio, de meterse completamente en todas las competencias suyas. O Dios no quiera, cuando de repente usted quiera adquirir otro trabajo o no esté en ese trabajo, le van a medir los 6 meses qué es la competencia que usted ha querido. Usted me dice, sí, yo tengo una experiencia basta. Yo le decía a un colega, mira, mira, me decía, pero vos tenés una segunda maestría. Sí, pero si yo no la he actualizado, no sirve de nada. Mira, vos tenés un doctorado. Sí, pero si no la he actualizado, no sirve de nada. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Adquirir, mejorar y aplicar. Debe ser constante. Y en la tercera etapa es la adquisición de conocimientos y habilidades. Es lo que estamos hablando. ¿Cómo usted lo va a hacer? Indudablemente hay tres procesos que usted no debería de olvidar en la adquisición de conocimientos y habilidades. Autoconocimiento, autoexploración y autoformación. ¿Cómo, Marvin? Autoconocimiento, autoexploración y autoformación. ¿Qué es el autoconocimiento? Usted busca por usted solo el conocimiento. El conocimiento le va a traer el elemento técnico y los elementos profesionales necesarios. ¿Cómo define ética usted? ¿La ética es parte de su toma de decisiones? ¿Cómo hace un procedimiento? En este caso, el procedimiento puede medirse de un principio a un final, como lo estamos haciendo en un modelo. Eso es lo que me permite saber si estoy adquiriendo conocimientos y habilidades. ¿Cuál fue la última habilidad que usted adquirió? Por ejemplo, ¿ha restaurado usted su habilidad de tolerancia? Porque hay que restaurarla. Usted me dice, yo soy tolerante. Sí, pero su tolerancia quizás estaba llegando a 7.0, pero ha bajado porque de repente quizás el estrés ha aumentado y no se ha percatado. Entonces, la adquisición de conocimientos y habilidades tiene que ver con adquirir, mejorar y aplicar. Es decir, ciertamente lo podemos hacer a través de formación, de talleres, de seminarios, de investigaciones, pero para poder aprender herramientas o lenguajes o formas de establecer, tenemos que estar en un modelo continuo de adquisición. Y le vuelvo a repetir, no le quiero asustar, pero son 6 meses, en este caso, para desactualizar a un profesional, son 6 meses únicamente que debe pasar. Un amigo hace un tiempecito me contaba que se quedaba sin empleo y le decía, ¿cuál fue la última adquisición de habilidades que tú tuviste, tanto técnicas como profesionales, hace 6 meses? Me decía, no, 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 la verdad es que yo tengo habilidades, pero son las que adquirí. Ok, hay un desfase completamente, porque te van a exigir que te estés adquiriendo, que te estés, en este caso, ciertamente purificando, es decir, estableciendo nuevos elementos para que los puedas aplicar. Esa es parte, la adquisición de conocimientos. Y como tercer elemento, indudablemente esas son las adquisiciones, pero si usted quiere llevarlo a la práctica, es la cuarta etapa. Y aquí es donde viene el elemento, no solo ponerlo en conciencia de que una vez adquirido los conocimientos y habilidades, a veces
no son a veces en situaciones reales. Son situaciones que observamos. Y eso puede ser a través del área laboral, profesional. Tenemos de aprender la aplicación práctica y de experiencia. No solamente es si yo lo he vivido, sino que también lo he visto. Y enfrentar desafíos que nos permitan saber cómo yo reaccionaría a una situación como la que está pasando mi colega. Eso es una aplicación práctica y experiencia. Steve Jobs decía, en este caso, tengo que establecer el supuesto de que yo lo vivo para poderlo entender. Y así fue como él estableció la Macintosh. ¿Verdad? Usted lo sabe muy bien. El aprendizaje genera desafíos reales. Y a veces pensamos que la aplicación práctica y experiencia únicamente se basa si yo lo he vivido. Algunos países, por no decir la Unión Europea, tienen una ley, en este caso, somática, una ley de tajo. Si usted hace una maestría, la universidad en la que lo hace tiene que tener convenios con las empresas en donde usted pueda realizar práctica y generar experiencia. Aunque usted, en este caso, sea un estudiante de maestría, no, a nosotros nos colocaron, nos fueron a dejar a la empresa. Es de ley. Es de ley cuando es un título oficial. Cuando es un título propio, no lo es. ¿Qué significa? Que lo que hemos adquirido, ciertamente, en un seminario, en una parte formativa, debe de ponerse de manifiesto en una práctica. Y repito, no es necesariamente que yo lo haya vivido, pero sí que lo haya visto y yo pueda preguntarme qué hubiera hecho yo ante esta situación que mi compañero presentó. Esa es una aplicación práctica y de experiencia. Claramente, a veces pensamos que de repente solo la aplicación práctica si yo lo he vivido, no necesariamente. Truman dice que claramente la aplicación práctica y experiencia en el año 2020, y lo dice claramente Truman, que es el científico de mayor relevancia en este momento sobre el combate de la no innovación en el proceso, dice que claramente es saber si estamos nosotros percibidos sobre elementos que de repente no nos ha pasado a nosotros, pero sí los hemos observado. Usted ha visto cómo ha observado. Tiene una aplicación práctica. Usted tendría que generar una respuesta ante ese hecho. Y en la quinta etapa de este modelo, no solo la voy a poner en práctica a través de mi visión, que es el elemento más vital, ¿verdad? Y científico, que es la observación, ¿verdad? La aplicación práctica y experiencia. Alguien me dice, no estoy de acuerdo con eso, Marvin, porque yo tengo que vivirlo para experimentarlo. No necesariamente. Por eso hay algunos que se llaman simuladores. Ahora existen simuladores, porque me permiten a mí tener claridad sobre qué respuesta yo daría a ciertos elementos. Los simuladores me permiten a mí dar respuestas aun cuando yo no haya vivido en una realidad clara laboral, pero sí en una realidad de compuestos, como la que veremos el día de mañana, un caso práctico de cómo vamos a poder desarrollarlo. Y la quinta etapa es la evaluación y mejora continua. Siempre debemos evaluar. La evaluación significa cómo nos desempeñamos y cuáles fueron nuestros resultados. Y a veces quizás no nos gusta porque hay que identificar logros, hay que identificar qué aprendizaje usted logró. Y el aprendizaje sabe que la palabra aprendizaje significa que hay que tener un cambio de comportamiento. El aprendizaje es eso, un cambio de comportamiento. Entonces, hay que evaluar. Y al momento de evaluar, hay que generar una mejora continua. Significa un plan permanente de que voy a mejorar los elementos que yo adquirí. Y es por eso que volvemos a los tres principios. Adquiere, mejora, indudablemente, pero también la aplica. Y sobre ese esquema es que el modelo se establece. ¿Qué piensan, verdad? ¿Con qué se quedan? Roxana Elizabeth Chacón. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Espero que hayan regresado con buen feeling después de esas vacaciones que cayeron 5 y 6 sábado y domingo. Ni nos recuerde, ¿verdad? Pero Chaval. ¿con qué se queda, Roxana?
Sí, definitivamente siento que el constante aprendizaje nos lleva al éxito, porque como lo que mencionaba, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos con lo que nosotros, digamos, en algún momento estudiamos o aprendimos, pero no lo mejoramos o no lo estamos practicando, prácticamente no nos sirve de nada. Yo anteriormente, en otra ocasión, me acuerdo que les comentaba que yo estudié un técnico en computación allá en el 2009 cuando estaba estudiando bachillerato. Entonces, si nos ponemos a ver, ¿verdad? El cambio que todo eso ha tenido, o sea, prácticamente no, tenemos que empezar de cero nuevamente. Porque si bien es cierto, conocemos algunas, digamos, lo básico, ya no estamos tan con una competencia que de verdad estaríamos, digamos, en condiciones de competir con alguien más, porque hay personas que están en constante aprendizaje, están aprendiendo. Yo tengo algunos compañeros, una compañera en especial, que ha terminado su universidad, es menor que yo, ha terminado su universidad hace un par de años, ya estuvo trabajando, pero ahorita va con la maestría, está en el inglés también. Y yo digo, realmente sí es bien necesario. Yo les comentaba también anteriormente que yo tenía dudas sobre aplicar yo para el trabajo que ahora tengo, porque yo sí me sentía bien mal porque yo no sabía inglés. Y pues ahora no lo puedo tampoco, ¿verdad? Pero siento que por lo menos ya voy en un nivel básico en el que yo tal vez me pueda defender. Pero si nos vamos a ver la juventud, que están reuniendo capacidades, que están reuniendo características de competencias súper avanzadas. Es decir, nosotros, bueno, por lo menos yo durante en mi educación básica jamás recibí inglés. Yo vine a recibir inglés, francés e inglés, me acuerdo, en el tiempo de bachillerato. Y ahora los niños van con ese idioma, o sea, muchas escuelas los llevan desde pequeños. Entonces, se imaginan cuando esos niños lleguen a los 18 años, cuando yo inicié, digamos, mi carrera y no sabía mucho de eso. Esos niños vienen ya ahora con una competencia que a cualquiera de nosotros nos pueden quitar nuestro empleo, pues, porque ellos vienen ya con un desarrollo de habilidades, tanto profesionales como física, digámoslo, pues, porque quiera ser uno ahora, es tanto como la edad, como la competencia profesional, creo que nos está afectando mucho. Hay muchos lugares, bueno, al menos en la empresa donde yo trabajo, ya no contratan personas mayores a 25 años en el área operativa de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Llegan prospectos jóvenes, imagínense, con un buen potencial académico. O sea, prácticamente estamos diciendo que los que estamos, si no nos ponemos las pilas, si no nos modernizamos, si no nos vamos adaptando a los nuevos cambios, si no estamos en constante aprendizaje, pues va a llegar un momento en el que nos van a decir adiós. Y es la triste realidad, realmente. Entonces sí veo demasiado importante el hecho de que tenemos que prepararnos a diario, tanto psicológicamente como emocionalmente, y pues sin duda alguna, profesionalmente, para lograr mantenernos en el ámbito laboral. Así que creo que ese sería mi aporte y creo que con eso me quedo yo, porque sí lo veo que a como estamos ahorita con el tiempo moderno que va avanzando súper rápido, creo que nosotros también no nos debemos de quedar atrás. Tenemos que agilizarnos también. Excelente aporte, Rosana, muy amable, tiene razón. La actualización no es algo estático, debe estar permanente. Óscar Eduardo, ¿con qué se queda, Óscar? Buenas noches a todos, buenas noches, Master. Pues voy a hablar rapidito porque estoy fregado todavía en la garganta. Pues se me vino a la mente y lo que dice la compañera es bien cierto. Usted tocó los tres puntos para lograr las habilidades, Master. Dijo autoconocimiento, autoexploración y autoformación. Y usted nos dejó la pregunta, ¿cómo se ven ustedes? Y se tocó un punto muy importante
el hecho de que usted dijo, ciencia, pero si no estás actualizado, te vas. De hecho, un ejemplo, yo me puse a pensar qué ejemplo puedo dar cuando me toque a participar. Y recordé que en el trabajo han contratado dos arquitectos. Y son jóvenes, son jóvenes, son jóvenes. Y me puse, yo tenía la duda, dije yo, ¿qué bichos están, verdad? El típico el salvadoreño, ¿qué bichos están? Pero no había presenciado, no había hacer conciencia de lo que usted acaba de mencionar, de que quizás algún señor podía tener la experiencia, pero en el manejo del área actual, como se trabaja actual, ellos lo tienen. Y por eso quizás fueron contratados sobre otras personas. Y yo creo que es un llamado a la conciencia, que usted nos está diciendo que ahorita estamos a tiempo de autoevaluarnos, tener autoconocimiento. Así como dijo la compañera, yo igual ya estoy en curso de inglés. Y yo dije, ok, va a venir alguien y puede ser que tenga una capacidad mejor, ¿verdad? Porque está más actualizado. Pero ojo, mi plus puede ser que sé inglés para el trabajo, que pueda comunicarme, desarrollarme, no como un inglés común, por decirlo así, sino un inglés para el trabajo, un inglés técnico. Y pues me queda que no tengo que quedarme estancado aquí, porque si aprendo esto, tengo que aprender lo otro, lo otro, lo otro. Usted dijo, no es necesario un título porque está el aprendizaje técnico, el que uno aprende de las experiencias de trabajo, lo que uno ve, lo que uno pregunta, porque a veces yo me pongo a pensar que dicen, este qué preguntón es, pero a veces uno pregunta una cosita. En el trabajo es para saber, o sea, es para saber, es para mi conocimiento, para que la persona diga, Eduardo sabe, Óscar Eduardo sabe, él sabe, yo sé que él sabe, porque me he llenado de ese conocimiento. Así que eso es todo, máster. Muchas gracias y buenas noches. Excelente aporte, Oscar. Tienes razón, ¿verdad? Recuerden los dos elementos que hemos mencionado y Oscar los tiene ahí tácitamente. Valores agregados y valores plus. El valor agregado nos mantiene, valor plus nos hace únicos. Juan José García, ¿con qué se queda Juan José García? Gracias. Bonito realmente cómo se presentan las etapas, ¿verdad? Bien hechas, ¿verdad? Yo lo que creo que son cinco etapas que según usted mismo lo dijo, Marvin, cada 6 meses, dijo usted que va como cambiando. Entonces esto nos deja también como un mensaje que esas cinco etapas son cíclicas, o sea, hay que estar regresando. De hecho, la etapa 5 ya habla, ¿no?, de evaluación, que es la etapa 1, ¿verdad? Entonces, y eso, como lo mencionaron los otros compañeros, realmente es lo que tiene que ver con la famosa mejora continua, ¿verdad? No hay que detenerse realmente, o sea, esto sigue, 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 sigue. Y en la experiencia personal, pues yo siempre pongo un poquito ahí, ¿verdad?, de mi salsita, de que realmente les voy a contar como experiencia personal en mi trabajo. Hay una línea de productos, la cual desde que estoy en este puesto que es actual, Juan José García es el que da capacitaciones de eso. Al personal nuevo, ingenieros que ya recién graduados con mucho aprendizaje, pero obviamente no conocen la parte técnica de lo que nosotros manejamos en esa línea, digamos así. Vienen clientes que se invitan a las oficinas, incluso de fuera del país, y como que ya tienen, no, esa es la línea de Juan José. Aunque podríamos decir que es lo mismo, pero son líneas que se van actualizando, pues allá está Juan José que tiene ese plus que no lo tiene los demás, o sea, porque siempre lo llaman. Puede ser que los otros lo conozcan, pero no tienen la habilidad y el conocimiento, la técnica para dar en esa manera la capacitación como la damos, porque incluso muchas veces
Hay que, entre esas cuestiones que uno ha aprendido con el tiempo, yo he descubierto de que en las cosas muy técnicas, también uno lo primero que hace es con quién voy a hablar, ¿verdad? Porque de con quién voy a hablar es el lenguaje que uno tiene que expresar para que sea totalmente entendible. Bueno, les mencioné la experiencia que iba a tener allá en Usulután, fue una experiencia exageradamente especial. Y personas que tenían ciertos conocimientos y ciertas personas que nada. Y muy interesante, y es ese plus, como decimos, ¿verdad? Ese plus, o plus, no sé cómo se pronuncia, muy interesante en el cual uno se va como pavo real, sale, ¿verdad? Cuando le dicen, mire, José, a quien venimos de 2 meses de estar en capacitaciones, y con usted cerramos, y es la que más nos ha gustado. Imagínense, temas que quizás las personas nunca lo habían tocado, tanto lo que recibieron como los recursos humanos que estuvo presente y el encargado de la línea también. Ya, el de la línea ya me conocía porque ya lo había capacitado, pero ese es amigos, lo que quería expresar de que realmente, y usted lo dijo perfectamente, hay que continuar, o sea, no se puede detener. Habilidades y técnicas profesionales. Vienen nuevas, y uno no se puede quedar con aquello, siempre se hizo así, el famoso, siempre se hizo así, eso hay que borrarlo de nuestra mente, ¿verdad? Muchas gracias. Al contrario, José, gracias por su valioso aporte. Excelente. Gisela Beatriz Hernández Morales, ¿con qué se queda? Buenas noches, Buenas noches. buenas noches. Bueno, creo que lo que me pareció muy interesante de esta clase, justo fue cuando usted nos cuestionó que tenemos de valor. Y creo que yo me cuestioné y me quedé y dije, yo estoy aquí. Y creo que es muy, muy importante volvernos únicos, volvernos fundamentales, esenciales, pero sobre todo únicos, con nuestras habilidades. Yo hace poco fui y me propuse para un área de trabajo y me dice la persona, ¿qué tiene de esto que yo pido para el puesto? Y me sentí muy bien diciendo, tengo esto y lo otro, pero me falta esto. Entonces, mi meta en un corto tiempo es llenar todos los requisitos de ese perfil. Y creo que es muy importante hacerlo con la mejora continua, ir aprendiendo. Y pues, vivimos en un mundo en el que hoy descubren una cosa, mañana es otra también, ¿ya? Y creo que ir adquiriendo conocimiento es muy importante. Pero siento que no conocimiento, ah, es que voy a hacer este curso, voy a hacer este otro, o sea, porque conozco gente que tiene una infinidad de cursos y siento que ninguno aplica en sus áreas de trabajo o en su vida. Entonces siento yo que es muy importante enfocarse en lo que uno quiere aprender, no es ir a aprender a lo loco solo porque alguien diga, ah, tengo este curso, no, es de aprenderlo porque sé que lo voy a aplicar y sé que me va a ser útil. Muy clara, Gisela, y muy clara. Es decir, el podernos medir nos permite hacer una autoevaluación, ¿verdad? Y esa es la mejor. Así es. Esa no nos miente, ¿verdad? Esa no nos miente, ¿verdad? Y también ver el espejo. Excelente aporte, Gisela. Pablo Gracias. Adalberto Ábrego. No, al contrario, gracias, Gisela. Pablo Adalberto Ábrego, ¿con qué se queda, Pablo? Buenas noches a todos. Realmente todo lo que se ha tocado, se ha mencionado en esta noche, pues nos conlleva a salir de aquella zona de confort, ¿verdad? Donde nosotros nos sentamos y decimos, no nos movemos para que no nos vean y nos quedamos quietos. La verdad es que como referencia, de experiencia personal, pues o sea, la empresa donde yo trabajo es una empresa que está en constante evolución, ¿verdad? Como manejo de tecnología. Entonces, tenemos que irnos capacitando constantemente para poder ser competitivos, ¿verdad? Y poder venir
y dar este, como dice usted, valor plus que tenemos que dar para ser los que lideramos un enfoque a la mejora, ¿verdad? Y al establecimiento de metas. Entonces, allí yo he tenido bastantes experiencias en cuanto a la situación de estar en esa zona de confort. He visto muchas personas que dicen, yo pues vengo, hago mi trabajo y con eso me quedo. Entonces, por esa manera de pensar, por esa manera tan confortable de ver la vida, ellos van quedando un poquito rezagados y relegados en todas las nuevas, ¿cómo se llama?, proyectos que se ponen en marcha en la empresa, ¿verdad? Entonces, van quedando atrás y básicamente los van relegando. Entonces, y las nuevas generaciones que van llegando van con el hambre del éxito, ¿verdad? Querer llegar y sobresalir y ser ellos las personas que lideran todos los proyectos en sí, ¿verdad? Entonces, eso a mí me ha impulsado a quererme capacitar constantemente. De hecho, estoy involucrado en otras capacitaciones de mejora continua en la parte de tecnología, ¿no? Que es lo que vemos ahí. La parte de automatización, me he metido bastante en capacitaciones de automatización, que es lo que nosotros tenemos que ir evolucionando, porque toda nuestra maquinaria ya va quedando obsoleta. Y si no tengo las capacidades para venir y desenvolverme en lo nuevo que vamos a ir desarrollando, pues yo como voy a quedarme atrás, ¿verdad? Y no voy a poder agregar el valor plus que hay que hacer para poder ir liderando la mejora que estamos haciendo y las proyecciones que nos tenemos en la vista, pues es que tenemos la mira que tenemos que llegar, porque ya sea que nosotros, o en mi caso yo, me capacito constantemente o no, el proyecto sigue y tiene que seguir, ¿verdad? Entonces, si no es conmigo, va a ser con alguien más. Entonces, esa es la parte con la que me quedo yo este día, y tengo que dar esa mejora continua, como usted dijo, ¿verdad? Para podernos mantener y ser las personas líderes que vamos a hacer con los proyectos. Gracias. Excelente, Pablo, y tiene razón. La mejora continua, como lo dice Pablo, es la llave que nos va a mantener. Nos mantiene en vigencia. Por ahí Juan José lo decía también, y lo decía Gisela, y lo decía también Roxana, ¿verdad? Y ahí Oscar también daba su aporte. Tiene razón. Es la única forma. Si nos quedamos estáticos, nos quedaremos en este caso inertes. Y por supuesto, nuestro empleo también quedará así. Muy amable, Pablo. Muy gentil. Gracias. Felipa Xiomara Andrade, ¿con qué se queda? Hola, hola. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, fíjese que me ha gustado bastante todos los puntos que he aprendido esta noche. Y sí, pues nosotros como seres humanos estamos como obligados a ser dinámicos, ¿verdad? Si nos quedamos así como haciendo lo mismo cada día, pues nos aburrimos, ¿verdad? También. Entonces, hay que sí estar en la mejora continua. Y en nuestra profesión, bueno, como contadores, sí, también hasta el consejo nos exige una educación continuada para mantener siempre la certificación de poder hacer nuestro trabajo, porque como a medida van cambiando todas las bases legales y bases técnicas, nosotros tenemos que ir actualizándonos también para poder aplicarla, ¿verdad? Entonces, sobre eso
Sí, es lo que he relacionado con lo que he aprendido ahorita y también sobre en el trabajo, sobre lo que usted decía de la aplicación práctica y experiencia. Habló sobre, yo me imaginé como aprender siendo empático, uno, porque como la institución es una institución de servicio, entonces uno tiene que tener cuidado al tratar con los compañeros, tanto como el usuario de la institución. Y ahí es donde uno tiene que saber hablar con los diferentes compañeros porque hay de diferentes profesiones. Hay algunos que son técnicos y desde el área donde yo estoy tengo que aprender a comunicarme con todos. Entonces, esa es también la parte que relaciono con la parte que usted dice de ser profesional y ser técnico. Y en esa medida también he tenido la experiencia de que cada vez se va haciendo la mejora continua. Porque vaya, por ejemplo, en la medida que se van revisando los procesos, se va pensando cómo mejorar este proceso, cómo darle una otra opción al usuario para que se sienta mejor, para que sea más rápida su transacción. Y vaya, por ejemplo, cuando sucedió lo de la pandemia, muchas personas no querían acercarse a la institución, ¿verdad? Sin embargo, bajo los protocolos, algunos se acercaban, pero otros, pues teníamos que presentarles opciones para poder efectuar los pagos, por ejemplo. Entonces, ahí se planteó el abono a cuenta para hacer los pagos y la emisión de los recibos. Bueno, total que allí sí es una mejora continua que sí realmente se aplica, se va aplicando y se vuelve más dinámico. Eso es muy bonito y es lo que me ha gustado mucho y pues eso prácticamente y con el con lo de la aplicación práctica y experiencia, que ser más empático con cada uno de nuestros clientes, tanto interno como externo, ¿verdad? Eso es lo que me ha gustado de esta clase. Excelente, Felipa. Tiene toda la razón, ¿verdad? Una perspectiva muy clara que ella nos ha desarrollado y hay precisión claramente. Y no olvidar en determinado momento que el poder ser empático genera también aprendizaje. El saber qué clase de respuesta yo daría en una situación como la que está pasando. Esto también genera aprendizaje directamente y es un aprendizaje claramente establecido. Muy amable, Felipa. Muy, muy gentil. Gracias. Carlos Marroquín, por ahí lo veo conectado. ¿Con qué se queda de la clase, Carlos? Hola, muy buenas. Qué gusto saludarlos a todos. Igualmente. Yo creo que nuestro tiempo, el autoaprendizaje tiene mucha ventaja. El tener tanta información a la mano, el poder estar en una clase a esta hora de esta manera es extraordinario. Entonces, creo que es relevante el pensamiento de decir, yo voy a aprender y voy a autoformarme. Tal vez no ya en una universidad por los formalismos, por la demanda de los horarios, pero sí a través de cursos como este, a través de lo que está disponible en la red, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que podemos conocer. Y de paso agradecerle a usted el esfuerzo que ha estado haciendo todo este tiempo para inyectarnos no conocimiento, sino su experiencia, que eso es lo más valioso, ¿verdad? No la letra, no la teoría, sino lo que usted ha vivido, lo que usted ha hecho ahí durante toda su vida o durante su vida profesional, ¿verdad? Gracias y gracias por ayudarnos en este camino de autoformación que tenemos nosotros. Gracias, Carlos. Para mí también es una experiencia agradable, ¿verdad? El poder escuchar a ustedes.
y eso nutre enormemente. Recordarles que el día de mañana estamos acá para poder concluir nuestro curso. El día de mañana tendremos el cierre del curso con algo muy práctico, con algo muy concreto, con algo muy incisivo, pero sobre todo con algo que nos dé no solo un valor agregado. Yo creo que debemos de tener los dos elementos. Insisto en esto porque le voy a ser muy honesto. Las empresas transnacionales denotan, en este caso claramente, sus perfiles de requerimiento, los valores agregados y los valores plus. Los valores agregados ciertamente nos mantienen, pero el valor plus nos va a hacer crecer. Y es por eso que es necesario que las relaciones interpersonales no las dejemos a un lado, sino todo lo contrario, sea una constante evaluación. El manejo de nuestras emociones, en este caso, dejará huella, así como un pequeño consejo de sus habilidades interpersonales que muy humildemente le puedo dar y se lo daba hace un tiempo a un colega. Tenga cuidado con sus redes sociales, que esas forman parte también de sus habilidades interpersonales, ¿verdad? Un colega lo regresaron hace un tiempo de un aeropuerto porque lo que él escribía hacia otras personas no era quizás la mejor forma de comunicarse y la mejor forma de expresarse. Es decir, los valores agregados se demuestran en todos los contextos en los cuales estamos. Y es por eso que le voy a suplicar que el día de mañana me pueda acompañar para que pueda, en este caso junto conmigo, podamos ver, en este caso, la cúspide de nuestro seminario. Y siempre para mí es un honor escucharle, verle, ¿verdad? Aprender de usted, porque cada vez que ustedes, en este caso, participan, para mí también es un aprendizaje. Yo me siento muy honrado de poderles tener acá. Así que el día de mañana les esperaría por acá. Un enorme privilegio el estar con ustedes, de verdad. Me gusta mucho el poderles escuchar a ustedes y poder disfrutar también de la experiencia de poder escuchar su aportación, porque eso nos nutre a todos y nos fortalece. Así que les deseo una feliz noche y mañana les espero exactamente a las 8 en punto para que podamos, en este caso, coronar muy bien nuestro curso, ¿verdad? Así que una feliz noche. Buen provecho para los que ya están comiendo. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, igualmente. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches a todos. Que descansen. Igualmente.